La pizarra estratificada alberga en su seno fósiles de animales que vivieron hace más de 350 millones de años. Observen. Han conseguido, con un método radiológico especial, hacer visibles con todo detalle estos animales petrificados. Las capas de pizarra, que en su origen eran horizontales, fueron desplazadas hace siglos por los movimientos sísmicos, de forma que hoy se extienden a lo largo de la loma como las hojas de un libro apoyadas sobre su canto. Estas capas deben extraerse con sumo cuidado para no dañar los fósiles, que a simple vista apenas pueden reconocerse. Solo a través de los rayos X podremos ver con todo detalle estos restos de hace millones de años. Sobre esta placa puede reconocerse solamente el tallo de una cométula. Sin embargo, la radiografía muestra que bajo el tallo partido está toda la cométula, un animal que echa raíces en el suelo como una planta y cuyo cuerpo parece una flor. Este diminuto crustáceo es todo un hallazgo. Observen que bajo el microscopio todavía permite reconocerse su estructura orgánica. Nunca hasta ahora pudieron hacerse tan perfectamente visibles las partes blandas de un fósil. Vean el tramo intestinal que discurre horizontalmente, el estómago, incluso los ojos con los conductos ópticos que conducen al cerebro. Sobre esta pizarra se perfila un mimetáster de 3 centímetros de longitud. También, en este caso, la radiografía permite reconocer las estructuras más finas. ¿Y esta salamandra? Piensen que los huesecillos de la muñeca y las falanges de los dedos son milimétricos. Este pájaro, el primer animal volador plumado, del que solo existen hasta ahora 5 ejemplares, es el llamado Archaeopteryx. Vean cada una de sus mínimas vértebras. Este animal, parecido a un crustáceo, del que solo se han encontrado 2 ejemplares, sigue siendo desconocido. Zoológicamente está sin determinar. Y es que también los rayos X sirven para hacer radiografías a la historia.